Muy bienvenidos, amados hermanos, en esta oportunidad en la que el Señor nos ha permitido abrir un tiempo más, un momento más en sus hogares. Y le damos gracias a Él porque podemos estar junto a ustedes en el rinconcito de su hogar. Gracias por este momento y por permitirnos compartir estos conocimientos con ustedes. Esta tarde hablaremos de la higiene. La higiene es un principio básico para conservar la salud. Y es por eso que hablaremos esta tarde de una manera muy especial acerca de los hábitos y los principios básicos que debemos de tener y de los errores que cometemos al no conservar la salud. Para comenzar, tendremos una corta oración. Y les pido, si pueden arrodillarse, que lo hagan conmigo y comenzaremos hablándole a nuestro Señor. Gracias, Señor Dios del cielo, porque nos has permitido estar en tu presencia y ayudándonos a conocer y a comprender cómo debemos cuidar nuestra salud. Gracias porque muchas veces ignoramos ¿cómo hacerlo? Pero tú en tu infinita misericordia nos permites, oh Dios del cielo, darnos el conocimiento para poder nosotros tener la salud óptima que tanto anhelamos. Bendice cada hogar que ha abierto esta puerta para poder compartir junto a nosotros estos conocimientos. Bendícelos para que todo lo que hoy se aprenda pueda ponerse en práctica para el bienestar, la salud de todos y cada uno de los hogares. Te lo suplicamos, oh Cristo, en tu nombre santo. Amén. Como es muy conocido, este es un tema del cual se nos habla desde que somos pequeños, desde que estamos niños. La higiene como principio básico es un tema del cual desde que usted está pequeñito le enseña a su madre, le enseña a su padre a cepillarse los dientes, a bañarse, a cambiarse, a mantener su ropa limpia. Muchas veces en esas edades no comprendemos por qué nuestros padres nos enseñan estos principios. Pero a medida que nos acercamos a la adultez y empezamos en nuestras escuelas a tener este conocimiento, nos damos cuenta del por qué. Y ahora vamos a discutir, aprender qué es la higiene. La higiene es el empleo de los medios de limpieza para conservar la salud. Fíjese, es el empleo de los medios de limpieza para conservar la salud. Si ustedes notan qué importante es conservar la salud, y si la higiene nos provee esos medios, nosotros debemos saber cuáles son esos medios. Bueno, los medios básicos son la higiene personal, el aseo de la vivienda, el aseo correcto de los alimentos y su manipulación. Usted es probable que haya escuchado ya estos puntos. ¿Cómo se mantiene la higiene personal? ¿De qué manera se hace la limpieza en nuestra casa? ¿Y cómo nosotros limpiamos nuestros alimentos, nuestras frutas, nuestras verduras? ¿No le parecerá extraño encontrar en su casa, en su baño, los utensilios que usted necesita para el aseo personal, que son el jabón, el champú, el estropajo, al que le llaman muchos, como el que nos restregamos el cuerpo? Y algunos aceites que nos ayudan a mantenernos saludables, especialmente en la época del que hace mucho frío. Nuestra piel a veces necesita un humectante. También muchas veces nosotros lavamos nuestros alimentos, especialmente las frutas y las verduras, que son las que están en contacto manual con muchas personas. Usted no sabe cuántas personas han tocado esas frutas y esas verduras antes de que usted lo ha hecho o lo hace, y por eso usted las enjuaga.
También en nuestra casa comúnmente, y yo lo creo así, mantenemos limpia la ropa, la planchamos, lavamos nuestros platos en los que comemos, mantenemos nuestros baños limpios, nuestra ropa casi siempre está siendo lavada. Pero para tener una buena higiene, ¿qué debo hacer? Bueno, la higiene brinda las normas para mantener la salud del cuerpo, mantener la salud. Es gozar de la vida, hacerla más hermosa y sobre todas las cosas para prevenir infecciones y enfermedades. Mire qué interesante. Dice que la higiene, la buena higiene, es la que nos brinda la norma para mantener la salud del cuerpo y mantener la salud. Eso significa que nos ayuda no solamente a obtener la salud, sino a mantener la salud, a que pueda perseverar en nosotros. Dice que hay una prevención de enfermedades con la higiene. Nosotros podemos prevenir las enfermedades por medio de la higiene. Y es mejor que tratar o curar una persona que está enferma. Prevención es una manera de evitar enfermedades antes de que nos infecte. Si no puede prevenir la llegada de la enfermedad, no tiene que sufrir dolores. También es menos trabajo prevenir enfermedades que mejorar de una enfermedad. Y aunque puede mantener limpia la casa y el cuerpo, no puede acortar el curso de alguna enfermedad. Finalmente, prevención no cuesta nada. No necesita un médico, solamente un poquito de conocimiento. Si usted analiza esta frase, la higiene nos brinda una norma. Pero lo importante aquí es que es mejor prevenir que curar. Mucho más fácil. Es incluso más práctico. Curar a una persona requiere de muchos más cuidados, de muchas más atenciones. Mientras que practicar una norma de higiene, usted lo hace todos los días. Usted está evitando que las enfermedades y las infecciones lleguen a usted. Por falta de higiene, ¿qué me puede causar? Dos de las enfermedades más comunes entre los niños de edad escolar son enfermedades gastrointestinales y enfermedades de la piel. Estas resultan en gran parte de una falta de higiene y aseo personal. Por ejemplo, muchas infecciones intestinales se pasan de una persona a otra por falta de higiene. Miles y miles de microbios y lombrices o sus huevecillos salen en el excremento de personas infestadas. Los microbios pasan del excremento de una persona a la boca de otra por medio de los dedos y las uñas sucias y moscas, o en agua y comida contaminadas. Las enfermedades que se transmiten así incluyen parásitos intestinales de distintas clases, diarrea y disentería causada por amibas y bacterias, hepatitis, la fiebre tifoidea, la polio. Estas son algunas de las enfermedades que pueden ser muy contagiosas y algunas de las infecciones intestinales causadas por parásitos. A veces se transmiten estas clases de enfermedades de una manera muy indirecta, con la ayuda de animales como aves, gatos, perros, insectos o cualquier especie de animal que se puede encontrar en nuestra casa. Este es un detalle muy interesante. ¿Qué cosas nosotros podemos adquirir si no nos damos cuenta de la importancia de tener una excelente higiene? Porque usted puede decir que tiene una muy buena higiene, que se lava las manos antes de comer, que usted lava su ropa diariamente, que usted se baña todos los días, pero
¿Qué pasa si yo le digo que es probable que usted no lo esté haciendo de la manera correcta? ¿O no esté usando los implementos necesarios para una óptima limpieza, un buen aseo? Porque una mesa se puede ver muy limpia en apariencia, pero si usted pudiera verlo a través del microscopio, usted se asustaría al darse cuenta de cuántos microorganismos y parásitos se pueden encontrar ahí. Pero esta tarde estamos llamándole la atención a usted, amigo oyente, para que usted pueda poner en marcha estos hábitos. Y primero vamos a ver que muchas veces compartir nuestra casa con animales, si no practicamos normas de higiene cuando esto sucede, ¿qué puede pasar? Bueno, el más vívido ejemplo es que la mayoría de los animales están en contacto con la tierra. La tierra es uno de los elementos que más recibe suciedad, bacterias, virus, parásitos. En ella están alojadas todo este tipo de microorganismos. Nosotros no los podemos observar. Pero los animales, ellos están más en contacto con este elemento que nosotros. ¿Qué sucede? El animal se contagia. Nosotros manipulamos el animal. Lo tenemos dentro de nuestra casa. Su cabello, porque ellos están llenos de cabello por todo su cuerpo, especialmente perros y gatos, que son los que comúnmente viven en nuestros hogares, ellos constantemente están llenos de bacterias y de parásitos. ¿Qué sucede? Nosotros los tocamos, nosotros los acariciamos, porque es normal que ellos despierten en nosotros ternura, amistad y cariño, compañía. Pero, ¿qué pasa? Estos animales tienen en su cabello, en su saliva y en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos en su excremento los parásitos, huevecillos de los parásitos incluso. Ellos no usan zapatos, así es que cuando ellos depositan su excremento en la tierra, ellos se contaminan las patitas. ¿Qué sucede? Estos animalitos entran a nuestro hogar y llevan junto con ellos todo este tipo de amigos indeseables para nosotros. Debemos tener mucha precaución. Yo sé que muchos amamos los animales y nos agrada su compañía, pero debemos de pensar, si hay niños en nuestro hogar o personas de la tercera edad, que no es aconsejable que este tipo de animales domésticos estén dentro de nuestras casas. Las bacterias es otro problema con ellas. Hay muchas que son amigables a nosotros. Muchas bacterias que, si no fueran por ellas, el intestino grueso sería incapaz de elaborar el excremento que es muy necesario para que puedan salir todos los tóxicos y los desechos que nosotros ya no necesitamos en nuestro organismo. Además, le dan un balance a la acidez de nuestro rostro, de nuestra boca, de nuestros genitales y de todo nuestro cuerpo. Estamos invadidos por un mundo tan extenso que nosotros ignoramos este mundo. ¿Cómo contaminamos nuestros alimentos y los de otros? Fíjense, es cuando nosotros manipulamos los alimentos. ¿Y en qué momento lo hacemos? Bueno, cuando los preparamos. Si usted no prepara de la manera apropiada los alimentos, hay varios elementos aquí que debemos tomar en cuenta, porque cuando nosotros nos contaminamos es por medio de los alimentos, es con mayor frecuencia que sucede esto. ¿Por qué? Bueno, primero y principal es que no nos lavamos las manos apropiadamente. No limpiamos nuestras uñas. Si mantenemos nuestras uñas largas, corremos el peligro de que parásitos y bacterias se alojen dentro de ellas.
Si nosotros cortamos nuestras uñas usualmente y no dejamos que éstas salgan y que se puedan observar que ya están grandes, nosotros estaremos evitando nuestras enfermedades y las de nuestra familia. ¿Por qué? Porque los dedos es el elemento principal para la manipulación de los alimentos y su preparación. Otro punto muy importante es que cuando estamos preparando los alimentos, conversamos con la persona que nos colabora. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos conversando, nosotros estamos expulsando miles de bacterias. Las bacterias caen sobre nuestros alimentos. Y estos alimentos que han sido preparados de la manera más saludable, ya están contaminados. Y usted puede prepararlo mejor. Usted puede darle el plato más saludable a su familia. Pero si usted está hablando sobre sus alimentos, si usted no se cortó las uñas y usted está probando los alimentos con sus manos, contamina todo este alimento. Y es muy peligroso porque usted no sabe qué efecto va a causar la bacteria o el parásito que usted depositó en esos alimentos. Cuando estornudamos, muchas veces no tenemos la precaución de cubrirnos. Es otra manera y usted no se da ni cuenta de cuántos platos de comida usted puede contaminar cuando usted estornuda y no cubre su boca de la manera apropiada. Hay personas que se cubren la boca con sus manos, con la palma de sus manos, y después manipulan los alimentos o le dan la mano a otras personas. Ahí ya se produjo el contagio. Este es uno de los medios por los cuales los alimentos reciben de manera muy peligrosa los contagios. Las personas usan el baño y no se lavan muy bien las manos, llevan en sus uñas y en sus manos restos de excremento de sí mismo, que aunque parezca grotesco, es cierto, nosotros nos comemos las heces de otras personas. Personas que no supieron asear sus manos y por eso se infectaron. Si nuestra casa tiene esta apariencia, ¿cuál apariencia? De desorden, sábanas sucias, almohadas sucias, ropa mal ubicada, desorden, polvo. Las ventanas cerradas, no entra ventilación a la casa, no entran los rayos del sol. Tampoco habrá una buena salud. Si normalmente nos agrada tener nuestra casa en desorden, las bacterias, los hongos, el moho, son los amigos que llegan a habitar al desorden de nuestra casa. Si usted no tiene la práctica del orden y el aseo, todos estos amiguitos indeseables van a llegar a nuestra casa y después nos preguntamos por qué nos hemos enfermado. El detalle es que las enfermedades, en la mayoría de los casos, han sido causadas por nosotros mismos, por nuestra falta de higiene, por nuestra falta de orden. ¿Terminaré cómo? Así, con dolores estomacales, con lamento, con lloro, en la cama enfermo por la falta de la higiene. Muchas veces nos contagiamos fuera de nuestros hogares cuando hemos visitado lugares donde han habido enfermos, pero la mayoría de los casos nos enfermamos en nuestra casa. Dios en su infinita misericordia nos dio un consejo al respecto de esto. ¿Cuál es el consejo? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor Dios enseñó en el peor de los climas normas estrictas de higiene. El pueblo de Israel aprendió normas de aseo e higiene por carecer de esta práctica en Egipto. ¿Por qué carecían ellos de estas prácticas? Porque eran esclavos.
Ellos no tenían tiempo ni el deseo de mantener limpias sus casas. ¿Qué sucede? Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto. Yo quiero compartir con usted una revelación muy linda acerca de esto. Y se encuentra en el libro Ministerio de Curación. Y el Señor dice así: en la enseñanza que Dios dio a Israel, la conservación de la salud fue objeto de particular cuidado. El pueblo que había salido de la esclavitud, contagiado por los hábitos de desaseo, contrarios a la salud que aquella suele engendrar, recibió la más estricta educación en el desierto antes de entrar en Canaán. Se le enseñaron los principios de la higiene y se le sometió a las leyes sanitarias. Esto se encuentra en el libro Ministerio de Curación. Si usted observó, el Señor estaba sacando al pueblo y no lo dejó solo. Él le mostró, Él enseñó, Él dirigió a este pueblo. Le enseñó normas que le iban a ayudar a conservar la salud. Pero no solo eso. No solamente le enseñó principios de higiene, sino que lo sometió a las leyes sanitarias. Dice este libro, Ministerio de Curación, que recibió la más estricta educación. Quiero compartir esta otra lectura, este otro párrafo de Ministerio de Curación en la página 213, que dice: en forma impresionante se recalcó cuán necesario era el aseo personal. Antes de reunirse al pie del Sinaí para escuchar la proclamación de la ley por la voz de Dios, el pueblo hubo de lavar sus personas y ropas. La violación de esta orden debía castigarse con la pena de muerte. Ninguna impureza podía tolerarse en presencia de Dios. Durante su estada en el desierto, los israelitas vivieron casi siempre al aire libre, donde las impurezas tenían efectos menos dañinos que entre los que viven en casas cerradas. Pero la más estricta atención a la limpieza se exigía dentro y fuera de las tiendas. No se toleraba ningún desecho dentro o fuera del campamento. El Señor había dicho, y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomios, capítulo 23, versos 14, que dice así: el Señor tu Dios anda por en medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo. Eso significa que Dios había planeado, que Dios estaba liberando a un pueblo no solamente de la esclavitud de la libertad, sino de la esclavitud de la enfermedad. Y le estaba brindando a los israelitas, que tenían menos oportunidades por estar en un lugar donde carecían de una casa cerrada, donde carecían de suficientes comodidades. Sin embargo, su presencia demandaba la más estricta atención a la limpieza. Y hay una cita muy importante en el espíritu de profecía que dice que se debería prestar más atención de la que comúnmente se conoce a los principios de higiene que se aplican al régimen alimenticio, al ejercicio, al cuidado de los niños, al tratamiento de los enfermos y a muchos asuntos semejantes. En el estudio de la higiene, el maestro atento aprovechará toda oportunidad para mostrar la necesidad de una perfecta limpieza, tanto de las costumbres personales como el ambiente en que uno vive. Enseñe a los alumnos que un dormitorio que reúna todas las condiciones higiénicas, una cocina limpia y una mesa arreglada con gusto y saludablemente provista
logrará más para la obtención de la felicidad de la familia y la consideración de cualquier visitante sensato que cualquier conjunto de muebles costosos que adornen la sala. No es menos necesario ahora que cuando fue enseñada hace 1800 años por el Maestro Divino. ¿Cuál sería nuestra lección? ¿Cuál sería nuestro aprendizaje? Bueno, que tenemos que fomentar la enseñanza de estos métodos. Que no debemos descuidar el asunto de la higiene. Como peculiar importancia debemos entender que debemos enseñar a los demás, pero sobre todo aprender nosotros primero. Que es muy importante que nosotros enseñemos cómo debemos practicar la higiene. Que no simplemente es bañarme, ponerme mi shampoo en mi cabello y buscar el jabón más oloroso, más perfumado. No, no es así. Es saber cómo yo debo de limpiar mi cuerpo, cómo yo debo de lavar mi ropa, cómo yo debo de mantener mi casa limpia, cómo debo de mantener incluso a las afueras de mi casa la más estricta limpieza. ¿Por qué? Porque yo voy a invitar a mi casa que ángeles y el Dios mismo del cielo pueda habitar en medio de mi hogar. Pero ¿qué sucede si yo no estoy enseñando a mis hijos, si yo no estoy practicando con las normas de higiene que se me necesitan practicar en mi casa? O las que yo estoy practicando no son las apropiadas. Es muy importante incluso que demos una atención especial a la ventilación y a las habitaciones sanitarias, en este caso los baños, deben de tener ventilación, debe entrar aire, debe entrar rayos de sol. Si esto no es posible, debemos de procurar nosotros diariamente recolectar los desechos, limpiar el lugar donde se cepillan los dientes, tener mucho cuidado con el cepillado de dientes, luchar por mantener lo más posible limpio nuestro baño. Pero el lugar que debe estar mucho más limpio que todo debe ser nuestra cocina. El maestro debe hacer uso práctico en la escuela de su conocimiento de los principios de la higiene, no solamente la enseñanza de la fisiología, anatomía, de la nutrición, de cómo deben prepararse y combinarse los alimentos. No, también debe de incluir en todo esto la verdadera práctica de la higiene y fomentarlo, enseñarlo, a mantener muy bien arreglada nuestra mesa, con muy buen gusto, que cuando usted vaya a la mesa y se siente, usted pueda disfrutar de ese ambiente. Que es más importante la salud, que nosotros podamos brindarle a nuestra familia los muebles más costosos o darle lo más lujoso que usted quiera darle o lo mejor. O puede tener los muebles más sencillos. Usted puede vivir en la casa más pequeña, pero siempre el ambiente en el que usted vive debe ser el más limpio y el más ordenado. No debemos de preocuparnos cuál sea nuestra posición económica. Debe preocuparnos el orden y la limpieza que nosotros compartimos con los demás. En todos los aspectos debemos vestir incluso conforme a la higiene. Y este es el último de los comentarios que haremos, diciendo que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Diremos que
que es mucho más importante que nosotros enseñemos que la salud que nosotros tengamos es mucho más importante que tener lo mejor, que comer lo mejor. Sí es muy importante comer lo mejor, pero si usted está contaminando esos alimentos, aunque usted coma lo mejor, su salud está en peligro si usted no practica los verdaderos hábitos de higiene. Y con este tema corto, pero básico, queremos dejarle a usted este deseo de poder enseñar y practicar una norma apropiada. Que cuando usted esté preparando sus alimentos, recuerde la importancia que tiene el guardar en silencio. Que cuando usted ordene y limpie su casa y enseñe a los más pequeños y a los que conviven con usted a hacerlo, usted disfrutará de un ambiente ameno y agradable. Que cuando usted comparte su casa con otros y si son animalitos, usted debe de tener la más estricta y escrupulosa limpieza. Recuerde, nosotros vivimos en casas cerradas. Todo lo tenemos a nuestro alcance. Agua, aire. Nuestra casa no es móvil. La mantenemos siempre en el mismo lugar. Así es que es mucho más práctico que nosotros tengamos nuestra casa en orden y que los santos ángeles puedan venir y morar con nosotros. Con este tema y este pensamiento, le doy las gracias por haberme permitido entrar en su hogar y haber compartido con ustedes este tan importante y básico tema acerca de la higiene, que espero podamos desarrollar más adelante. Cada uno de los temas básicos o de los elementos básicos, uno por uno, desglosarlo con más profundidad para que veamos que hay métodos que podemos usar para que podamos tener esta salud que tanto anhelamos. Con este pensamiento y esta invitación y este agradecimiento, les pido que nos postremos de rodillas si es que usted puede, para tener una oración. Gracias, Señor, por tu conocimiento. Gracias porque solo de ti puede venir todo esto. Gracias porque tú permitiste que el pueblo de Israel fuera nuestro modelo. Tú permitiste que en un lugar tan extremo, darnos la más grande de las lecciones. Y la lección es que el pueblo de Israel, teniendo las más insólitas comodidades, fue capaz de mantener el campamento limpio, ordenado y aseado. Ayúdanos a que nosotros podamos imitar y practicar estas normas de higiene que nos ayudarán a mantener la excelente salud. Bendito seas por todos tus cuidados y tu amor. En tu nombre santo, oh Cristo Jesús, estamos agradecidos. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido un tema de salud en acción. Los esperamos en la próxima ocasión con otro interesante tema acerca de cómo podemos nosotros mantener nuestra salud. Hasta la próxima.